Hola, ¿cómo están? Bueno, en el videito de hoy les voy a contar un poquitito de cómo va el embarazo. Hoy es 22 de mayo y estoy de 25 semanas. Les voy a mostrar la pancita primero. Vamos a poner por acá. Ahí. Bueno, está como creciendo bastante. Ahí está. Se está poniendo poderosa, ¿eh? Bueno, hoy tuve turno con la obstetra. No me atendió la obstetra que me viene atendiendo porque está de vacaciones, pero bueno, de todas maneras tenía que ir a hacer el control. Me entregaron la eco de las del scan fetal. Se la voy a mostrar porque todavía no mostré nada. Y voy a mostrar por acá. Tengo buenas noticias porque la placenta, no sé por qué me habían visto la placenta que estaba como baja, pero no, tengo placenta anterior, lo cual eso ya me habilita como para ir a parto normal. Les voy a mostrar la carita de la baby. Ya está recontra confirmado que es una nena. Acá tenemos a la chiqui. Espero que se vea bien. Ahí está la boquita, la naricita. Se ve ahí la carita. Y este es el cuerpito. Sí. Ahí. Ahí está la gordita. Y en esta semana, yo estaba de 22 semanas, está pesando 570 gramos, más o menos. Y la verdad es que viene todo bien, se vio todo perfecto. Así que estoy contenta por eso, porque va encaminado de nuevo para parto normal. Y lo único que sí me dieron, quiero contar el tema de la prueba de la glucosa. Ah, yo me lo hice también en la semana 22, la glucosa me dio bien, así que diabetes gestacional no tengo. Pero es asqueroso. O sea, es tolerable, pero es asqueroso. No recuerdo, les juro que no recuerdo habérmela hecho en la de Vicky, pero quizás en esta la pasé un poquitito mal porque, digamos, sigo con vómitos. Si no tomo el remedio que me dieron, vomito. Así que ningún, sí, o sea, estoy desde 6 meses y sigo vomitando si no tomo el remedio. Me mandaron a hacer también para ver cómo estoy bueno, una analítica completa y estoy un poquito anémica. Así que me mandaron hierro, pero como acá en Argentina, alguien, no sé qué pasó, no sé, unos hackers, toda la cosa que es con lo de medicamentos, de farmacia, lo hackearon. Y está complicado para poder retirar la medicación que me dan. Y no es medicación, digamos, simplona. Como decía, no es una medicación simple. A mí me dieron ahora, para darme en la semana 28, la inyección PCI, que es por ser RH negativo, que tengo por acá. Y lo otro, sí, no pasa nada, es hierro. Les quiero comentar esto. Porque en el embarazo de Vicky a mí no me pasó que más o menos hace 3 semanitas arranqué con, digamos, la verdad es que es un embarazo que dejando de lado los vómitos no tengo mayores complicaciones. Pero hace 3 semanas cuando me acuesto empiezo a tener de la cintura para abajo un hormigueo que es infernal. O sea, no puedo conciliar el sueño porque es como si no las puedo dejar quietas las piernas, no las puedo dejar quietas. Y me tengo que levantar, caminar, se me empiezan a inflamar un poco y es muy, muy, muy molesto. Por supuesto me puse a googlear y lo que aparece es como si fuera el síndrome de las piernas inquietas, que justo va ligado, esto se los comento por si les pasa.
no tiene por qué pasarles, a mí en el embarazo de Vicky no me pasó, pero puede que vaya un poco de la mano con la falta de hierro. Así que yo cruzo los dedos para que se me vaya esto cuando empiece a tomar el hierro. Y, ¿cómo es? Bueno, y si no es eso, me está apretando, ahí está, el nervio ciático. Y no hay nada que hacer al respecto. Me dijeron, puede ser un traumatólogo, pero nada. Si está apretando ahí justo el nervio ciático, no hay con qué darle. Se me pasará después de parir. Después, pasando a las compritas, no voy a mostrar todo porque lo mostré en el otro canal y si no quedó como redensa. Pero lo que es sí más, digamos, específico, por ahí este canal lo muestro. Hoy me compré esto que ya los tenía vistos. Y justo estaban enfrente, los vendían enfrente de la clínica donde voy a tener a la bebé, que son estos apositos postpartos. A ver, yo sé que venden los que son los tipo las toallitas, pero apósitos. Yo los he usado en los otros, en el parto de Vicky, en el posparto, no en el parto. En el posparto, pero como a mí me hicieron episiotomía, ahora les voy a mostrar este. La verdad es que no eran para nada cómodos. Yo me había llevado a la clínica y en la clínica conocí estos, que son los que te dan ahí, apósitos comunes. De hecho, cuando me operé también de las lolas, me dieron estos apósitos, los tenía acá en el medio. Yo los abro porque no son apósitos estériles. Les muestro uno, porque a mí, teniendo la episiotomía, me salvaron. Si no los consiguen donde viven y demás, los pueden hacer. Yo ahora se los muestro. Es solo, miren la pavada. Es solo un algodón con una gasita. La gasa común. Y ven el grosor que tiene. Es muy, muy blandito. Es una rebanadita de algodón. Y supongan que no consiguen el apósito, le ponen gasita arriba. ¿Qué pasa? A mí lo que eran los apósitos, los de Always, o creo que Huggies también, me daban, me molestaban, porque son muy duritos y plásticos. Y estos no, son súper, súper suavecitos. Se ve bien ahí la tramita. Sí. Yo sé que en la clínica me van a dar de esto, pero en casa no voy a tener. Así que es probable que me lleve quizás dos a la clínica y los demás los guarde, porque como en fila para hacer parto normal, quizás, ojalá que no, pero si me vuelven a hacer la episiotomía, yo recuerdo que esto fue lo mejor que me pasó. Es acolchonadito, no es tan incómodo. Te permite estar sentada amamantando. Esperen que guardo esto. Si no, empiezo a revolearle cosas arriba y no da. Otra cosa, les voy a mostrar los pañales. Que hay muchas chicas que me hablaron en este momento que están más o menos... ¡Ay, los perritos! Están más o menos de las mismas semanas que yo. Poquito más, poquito menos. Pero les voy a comentar el tema pañales. Yo he buscado videos para encontrar a ver el... Porque claro, pasaron 9 años, chicos, casi desde que tuve a Vicky. Yo compré estos para tener los Pampers recién nacido acá. ¿Sí? Se los voy a mostrar. Son estos. Es este tamaño. A mí me parecieron grandes. Sé que hay más chiquititos, pero no conseguí donde los compré. Justo una mini contracción. Se me pone la panza ahorita. ¿Va? Y bueno, estos son hasta... Estos a Vicky le bailaban en todo el cuerpo. Eran enormes. Cuando los llevé recontenta y me dijeron, no, mi amor, esos
2 kilos pesó Vicky. Entraba tres veces acá adentro. Así que compré por las dudas también estos, los Haggis, para probarlos, que son. No había prematuros, pero no compré prematuros, porque para mí es como re mala leche comprar de prematuro. Cualquier cosa me conseguirán. A ver si se ve ahí. Bueno, dice hasta 4 kilos. Ahí está. Estos son más peques, ¿sí? Es como para el primer mes. O sea, sea como sea que nazca el bebé, como que más de 4 kilos no creo que pueda gestar. Y este es el tamaño, ¿sí? De los que son los Huggies más pequeñitos, se los muestro como son acá. ¿Sí? Bueno, ven, los apósitos son como un pañal. Es esto, el apósito. A mí, por lo menos, como digamos, para todos los días, yo usaría, por supuesto, un apósito. Pero cuando tenés algún tema quirúrgico ahí, es como que no. Necesitas algo que sea más amigo del cuerpo, no tan sintético. Así que bueno, es esto. Les muestro la diferencia. Sí, hay bastante diferencia. Son muy pequeñitos. Pero bueno, sé que si es uno u otro, en algún momento los voy a usar todos. Después les voy a dar la review. Este es el de atrás. Este es para Pancho, ¿eh? Que acá dice atrás. Así no se lo pone al revés. Después, el óleo que yo suelo usar, o que usé con Vicky, es este. Compré uno chiquitito que después lo voy rellenando con. Que es para después guardarlo en el bolso de parto. Ay, los perros. Voy a esperar. Listo, ahí está. Sigo diciendo, no sé para qué tienen perros si viven en departamentos. Por Dios. Y los dejan solos todo el día. Bueno, este no me falló nunca con Vicky, así que lo voy a usar en el bolso para llevarlo al hospital. Ay, con razón no olía, está cerrado. Gisam, no huele a nada. Después conseguí estas, que son las Highs. Chicos, las toallitas están caídas. O sea, sin contar los pañales, pero estas toallitas, por eso espero, para cuando las fui a comprar, que las vi, que todos las tenían, sí, se notan que son muy gorditas, pero estaban como 1.500 pesos, un paquete de toallitas, y ustedes saben cómo se usa esto. Así que bueno, nada, espero, lo mismo con los pañales, espero, como no tengo apuro en este momento, cuando veo que está en promo lo compro, y si no, no lo compro. Y estas estaban 1.200 en Simplicity y la segunda unidad al 70%. Entonces, nada, traje dos para probarla porque no sé. Si bien yo uso en casa óleo, o si no, prefiero más tirar agua de jabón, agua tibia, le lavo en el vanitor y listo. Esto es como muy para zafar. Toallitas igual. Óleo, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que las toallitas, por eso la verdad que me importa muy poco qué tipo de toallitas sean mientras absorban. Cuando arrancan con las tomas, y sobre todo que va a tomar leche de pecho, si todo va bien, es como que todo se dispara para todos lados. ¿Sí? Suceden cosas que uno piensa que no. Como que, no sé, te hace caca en el pantalón y no sabes cómo llegó, es como una manguera de bombero. Y necesitas toallas de papel, toallitas húmedas para higienizar, porque por ahí no estás y tenés que limpiar, o limpiar el lugar donde vas a apoyar a la bebé. Yo soy bastante insoportable con respecto a la higiene, ¿no? Donde la apoyo, que esté limpita las manos, no soy.
La tengo que admitir. No soy el team mami que deja que corra y que coma tierra. No me sale, no me sale. No puedo. No puedo, chicos, ¿eh? Lo mismo que si se tira al piso, que agarra lo del piso, se lo lleva a la boca. Todo bien con inmunizarse, pero no puedo. No puedo. Pero soy así y bueno, nada. Es, para mí hay que desinfectarse las manos, lavarse y mantener una higiene, ¿no? Andar por la vida con así embarrado no es mi estilo. Respeto a las que lo son, de hecho es genial porque están más relajadas. Yo tengo el corazón en la boca cada vez que veo cómo... no, no puedo, pero bueno, nada. Nada, soy así, qué sé yo. Ya me da ansiedad. Soy de las personas que no le beses la mano, no le beses, de besarle el pie si quieres, pero no le beses la mano. Pero bueno, eso. Después, como dije en casa, o lavo con agua y jabón y seco con toalla. Nada, la cola, como quien se lava la cola. Y si no, uso esto. Y después, con respecto a las estrías, yo sigo usando esta. ¿Sí? Es igual que la Dermagloss, solamente que esta no tiene tan feo olor. Sí que si ustedes por ahí son de Argentina, sí, siempre emulsión. Las que son las cremas, es el pote, no. Siempre emulsión porque queda muy, muy ligerito. Se los voy a mostrar. No queda pegoteado. Sí, es todo lo que está bien. Yo recomiendo esta. ¿Por qué? Porque se van a poner y no les va a molestar. Ya me pongo y no me deja pegoteado. Es todo lo que está bien. Es placentero ponérselo. Y en este momento lo estoy mechando con este aceite esencial que me regaló una suscriptora. A ver si se ve bien ahí. Que es apto para... Ahí dice, uso apto a partir del segundo trimestre de gestación. Es de limón y menta, es muy rico y yo lo que hago es, Tabiki con una tos, hace 2 días que no para. Y creo que se está aguantando mi vida. Lo que hago es, uso un poquito de la crema y le agrego unas gotitas de aceite. Tiene un perfume muy rico. En este momento lo que hago cuando salgo de bañarme es me pongo en toda la panza, las piernas y las lolas también. Pero bueno, creo que es hasta ahí. Como les dije, no les voy a mostrar todo lo que quizás a lo último haga un unboxing de todas las compras y demás mostrando cómo ando, pero como que volver a mostrar lo mismo que mostré en el otro canal. De ropita, es como que nada, no da. Pero sí, cuando la esté acomodando y que, bueno, eso se los cuento aparte. En este momento todavía no armé cuna ni nada, porque estas 3 semanas que vienen vamos a estar con obras en la casa. Nosotros habíamos puesto la mesada provisoria en la cocina. Claro, no tenemos bajo mesada. Bajo mesada es que no tenemos muebles. O sea, guardo todo en estantes, pero no tengo puertas. Nuestra prioridad, creo que lo comenté, era hacerlo porque teniendo una criatura no puedo tener todo ahí al aire. Está mirando. Te amo. Y así que eso es una prioridad. Como va a haber polvo y albañiles y todo, lo primero que voy a hacer es eso, poner en el... Qué difícil es compartir espacios. Bueno, ahí va. Cuando terminen de poner más o menos en 3 semanitas la mesada, el bajo mesada, los voy a, o sea, voy a grabar el antes y el después y se lo voy a mostrar. Y una vez que quede eso libre, ya me organizo para el cumple de Vicky. Espero que me dé el tiempo y la vida. Me organizo para el cumple de Vicky. Y después ya quedo como me queda el último mes y medio para darle lleno a lo que es embarazo. Mes y medio, 2. Para dejar todo listo. Así que voy a estar medio a las corridas. Pero bueno, nada, como que lo básico está. Si tengo que armar la cuna, la armo.
Me falta ver gestionar el tema del colchoncito, cuál. Pero bueno, si tienen alguna. Nada, algo para decirme con respecto a lo de las piernas, lo agradezco. Cualquier consejo. No me pasó y la verdad es que es lo único que a mí en este momento me resulta desesperante. Así que bueno, es eso. Bueno, y en unas semanitas seguramente haga otro con la Echo 5D y ya la vamos a ver súper bien. Así que bueno, les mando un besote y nos vemos en el próximo videito. Nos vemos, chau, chau.